Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Y estrenamos sección los ataques de Pei. ¿Qué son los ataques de Pei? Pei es un crack, es un jugador de lo más completo que he visto en Clash of Clans. Un tío que sabe jugar en TH9, TH8, TH10, TH11, guerra, subida de copas, farming, sabe hacer de todo, hace el pino, el puente y más, ¿no? Entonces, el otro día hablando con él, digo, oye, tío, digo, tú eres un malo, eres un capullo, tú no sabes jugar a esto. No eres capaz de hacer un ataque con pentalava. Y no eres capaz de hacer luego con en TH9, TH10 y TH11. Y él, como es vasco, muy gracioso, dice la punta arcapu, yo lo hago yo eso, pachi. Y dice, bueno, pues total, que fue a por ello y lo hizo. Entonces, me dice lo único que no puedo hacerlo con TH10, porque tengo la reina sobando. Eso significa que está mejorando. Digo, bueno, digo, si lo haces en TH9 y en TH11, de momento para empezar no va mal. Y dice, mira, dice, te lo voy a hacer. Y dice, además, para que veas lo bueno que soy, tú me vas a dar 2 tropas. Y a la semana siguiente te consigo hacer 100% con esas tropas en 9, 10 y 11. Y digo, ahí trato, chavalote. Ahí está. Así que, los ataques de Pei. A partir de ahora, dejadme en comentarios qué tropas queréis que haga. Tropas serias. No me empecéis. ¿Qué? Quiero un 100% con duendes y rompemuros. ¿Por qué no? O sea, valquirias y montapuercos. A ver qué eres capaz de hacer con eso, majete. O baby dragón y valquirias, por ejemplo. ¿Vale? Así que la semana que viene os traeré un nuevo episodio de los ataques de Pei. Para empezar, hoy, ¿qué tenemos? Pues tenemos ataque con un pentalava en TH11 y tetralava, porque 4 dice, porque él dice, tengo 220, así que tropas, así que no tengo tantas. Así que sin más, me voy a quitar de en medio para que veamos bien. Vamos a intentar conseguir ver bien este ataque y examinarlo un poquito. Pentalava que empieza así. ¿Y qué hay que hacer para un pentalava? Pues lo más importante, intentar tirar el pollo, sea como sea, y a poder ser la reina, ¿vale? Así que ahí viene por la parte de las 12 con la reina, un queen walk y con el rey. Ahí lo vemos, intentando romper muros también para intentar entrar un poquito. Tiene que darle el poder del rey, a ver si ha llamado a la reina, a ver si llama a la reina. A ver si llama a la reina, va el rey a por la reina, que la va a destrozar. Ahí está, la chopupa. Sale el castillo, que será traído la reina por el otro lado mientras ha matado o va a matar el pollo. Y empezará ahora a darle al castillo, que le echa además el veneno. Con lo cual va, en principio, va a funcionar bastante bien. Muere ya el castillo, muere con ese veneno, sigue funcionando tranquilamente. Y ahí va la reina, que le tiene que dar el poder. Se carga también ese... esa inferno y sigue y sigue y sigue tranquilamente. Y empieza con el alum, con el fly, ahí está. 2 lavas a las 3 ya, con unos globitos por detrás. Fijaros, el tío es un crack tirando los hechizos, tirando globos. Sabe en todo momento, realmente lleva muchísimas horas de vuelo este hombre. Y se nota perfectamente dónde quiere ir arrastrando, dónde quiere ir haciendo que las tropas enganchen al lava para tirarle por detrás los globos. Fijaros con qué facilidad ha ido echando ahora los hechizos para hacer las transiciones muchísimo más rápidos. Ahora pongo un cofre de bloqueo, no pasa nada. Se te ha olvidado, no pasa nada, hijo. Ahí va, con los lavas, con los globos, tranquilamente. Pim pam, pim pam, pim pam. Ahí está entrando la reina mientras por abajo enfría la inferno, que le viene muy bien para hacer la transición de esos lavas que pasan por delante sin problema. Y fijaros ahora, nuevo hechizo increíble como lo echa de rabia para inferno. Justo para encima meter los globos en el centro. Es increíble, yo de verdad... En fin, hay pocos jugadores que sepan hacer esto con la frialdad que lo hace Master Pei. O sea, tenéis que verle a este tío en Cox Senior o en Artificieros Top atacar. Es un crack brutal, es un crack brutal. Y del tío de que puede enseñaros muchísimo. Así que, por cierto, si alguien tiene un Ayuntamiento 9 fuerte y quiere aprender híbridos, o quiere, sabe hacer híbridos, pero quiere
jugar a esto de una manera seria. Cox Senior, que lleva, por cierto, una racha de 23 victorias seguidas. 23 victorias seguidas en guerra. Le queda al ayuntamiento, que se lo va a bajar ya 100%. Pentalaba, exitazo. Ya lo habéis visto. Lo primero, un Queen Walk. Lo después, un... intentar cazar al pollo. Intentar cazar a la reina. Y después, pues nada, para adelante. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver ahora ataques en TH9. Se ve un poquito raro hoy la pantalla. No sé qué le pasará, pero bueno. Fijaros. 100%. Vamos a ver este, que es el primero que podemos ver. TH9 contra TH9. Ahí está, Queen Wall de la reina. Otra vez, como siempre, vamos a intentar bajarnos para abajo. Tengo que cuadrar ahí, hay algo raro en mi cámara hoy, ¿eh? Bueno, no pasa nada, chicos. Hoy aguantamos. Y va entrando poco a poco, echa golem, ahí va con la reina. Se le ha ido la reina para la derecha, así que entra el rey para enchufarle a su reina. Saca el castillo. Le enchufa. Va enchufándole poco a poco a los magos. Y nada, por el otro lado, mientras, la reina que va funcionando. Va entrando poco a poco. Y oye, pues de momento, otro maguete que rompe. Otro maguete que va a romper. Después de la torre de mago, se da la vuelta para matar y zumbar al mago. Y empezará ahora con el fly. Vamos a ver por dónde empieza, porque... ya está la reina subiendo y intuyo que será por aquí. Vamos a verlo. Vamos, campeón, que se te va el tiempo, machote. Pero bueno, tú eres el crack. Ahí está, dos lavas. Grupito de globos detrás. Cuidado con ese soplador. Arrastra perfectamente las minas. Echa más lavas. Está dándole tiempo a la reina para subir, para que le llegue a la otra, al otro antiaéreo. Madre mía de mi vida. Rompe perfectamente ese antiaéreo. Rompe perfectamente ahí el otro antiaéreo y lo tiene distraído con los dos lavas. Ha metido ya un globito dentro con las rabias. Ahora le meterá otra rabia más para esos globos. La reina sigue funcionando perfectamente. Wow. Wow. Y nada, oye, pues de momento va muy, muy bien el hombre. Y nada, oye, chicos, aquí tenéis otro 100%. Un ejército para subida de copas, pues bastante interesante. Si tenéis la reina madura, que puede hacer un Queen Walk. ¿Y qué queda? Pues no queda gran cosa, queda poquita cosa por aquí. Nada, queda poquita cosa, 99% y 100%. Y ya está, con esto acabó, finalizado. Y nos vamos a ver otra repe. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos otro 100, otro 100, otro 64, un 99. ¿Vemos el 99? ¿Vemos el 100? ¿Vemos el 99? Venga, vamos a ver qué le ha fallado en el 99. Otra aldea, TH9. En este caso, pues bastante simétrica, cruzada. Y nada, pues está haciendo ahí tranquilamente. Empieza por aquí con el... buscando la reina contraria, ya la ha llamado. Rompe para que entre... ¡Uy, va! Rompe para que entren ahí en ese compartimento. De momento una rabia para la reina, porque está recibiendo bastante daño. Ahora se centrará en la reina contraria, la cual le va a durar tres hachazos. Ahí está, tres flechazos y sigue. Y sigue tranquilamente, pim pam, pim pam, pim pam. Fijaros las claves, ir a por la reina en TH9, sacar el ayuntamiento, en este caso no, ahí sale el ayuntamiento, montapuercos, que le va a durar pues muy poquito, ahí, mea, echa el veneno y le echa a la reina tranquilamente y vuelve a romper. A por la reina y a por el castillo y después ya pues seguimos con la limpieza. El rey preparado por si acaso en el otro lado y si se va a donde no quiere la reina, uno rompe muritos y para adentro poco a poco y después... una vez que se ha hecho con dos antiaéreas, como es el caso, fijaros cómo ha entrado a por la antiaérea, a degüello, otra rabia más a la reina, le echa ya el poder, no ha podido aguantarlo más, pero otra rabia más, ha gastado las tres rabias sin problemas con el S, y yo creo que el problema del 100% ha sido un problema de tiempo, básicamente. Vamos a ver si empieza ahora con el fly, ahí empieza con el fly tranquilamente, más bien con prisa ahora que con pausa.
Se muere la reina ya. Ya le tocaba. Bien, hecha ahí la velocidad para las transiciones. ¡Qué buena! Transición ha hecho ahí, perfecta. Y otra velocidad ahí para la transición que se le va a echar encima a todo. Le queda solamente una y entiendo que será ahora para el centro. Para que vuelva a hacer las transiciones esas rápidas. Porque tiene que salir de ahí como sea. Fijaros, ahí está en el centro, maravilloso. Se le abrirá ahora. Se le abrirá. No, no se le han abierto. Pues ahí ha estado, macho, 100. Si se te abren, haces un 100. Y mientras, ahora con el rey a limpiar. Ahora con el rey a limpiar. Y fenomenal. Oye, es un atacazo. Ahí lo tenemos. El fly que está haciendo, sensacional. Y Esquimal, eres un crack. Eres un crack. Y chimpum. Última defensa y ahora limpiar. ¿Qué se ha quedado? ¿En la esquina? ¿Alguna esquina o algo o qué? No, básicamente el tiempo ha sido, yo creo que un depósito o algo, ¿no? Sí, yo creo que va a ser el extractor o el depósito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se acabó. Se le ha quedado ahí el depósito ahí, tranquilo ahí, pero bueno, 99%. Atacazo, una vez más. Lavas, chicos, maravillosos. Funciona. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Yo creo que son atacazos. Y para la semana que viene vamos a ver qué es capaz de hacernos con Valquirias y con Montapuercos. ¿Os parece? Así que, sin más, espero que os haya gustado. Darle a like, compartir, decírselo a todos los chicos de vuestro clan que lo vea, para que puedan aprender un poquito. Sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiositos! Este es tu canal. ¡Bonus! Si sigues aquí, estás a punto de ver el bonus. Si sale bien, si no, seguramente lo borre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y eso qué significa? Pues que con el ejército que tiene Master Pay, voy a intentar hacer yo uno de sus ataques. Así que, sin más, me cambio y vamos a buscar partida. Vamos a buscar un TH9 para intentar hacerlo. Y a la primera ha salido esto, que me da que no tiene castillo. Así que realmente no vamos a atacarlo, ¿vale? No vamos a atacarlo, aunque tiene ahí bien, porque además está... No, no, paso. Voy a intentar farmearle además algo. Y buscar algo complicado. Esto, no, tiene la reina mejorando. No, algo chungo, algo chunguete. Venga, para que sea, para darle emoción. A ver, rey al 13, vale, reina al 12. ¿Tiene el castillo? Seguramente sí. Antiaéreos muy bajos. Venga, vamos a buscar otra un poquito más. Vamos a ponerlo lo complicado. Vamos a ponerlo complicado. Reina mejorando, fuera, pasamos. Reina al 15. Castillo ahí, bien, vale. Antiaéreos muy bajos, venga, fuera. Seguimos. A ver, esto ya empieza a ser algo serio. A ver, tiene la reina. Tiene la reina. Tiene la reina. Tiene la reina. ¿Dónde está la reina? ¿Dónde está la reina? Mejorando, fuera. Uy, qué pena, porque me gustaba esa aldea. Reina, sí, pero muy bajita. Ahí por fuera. Wow. 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 Nada, esto es un 1,5, no me vale. Reina, la tiene. ¿Tiene el castillo? Sí, tiene antiaéreos. ¿Tiene castillo? ¿Dónde está el castillo? ¿Dónde está el castillo? No veo el castillo, estoy nervioso. Aquí abajo, madre mía, tío. Es que... ¿Qué hago? ¿Le saco este castillo? No, venga, vamos a buscar algo más. Oye, si esto va a la sexta, ya la voy a elegir y fuera, voy a buscar un ataque, porque si no esto se va a quedar bastante largo. Reina mejorando, rey mejorando, fuera, nada. Reina, bien, la tenemos, reina al 19. Tiene aquí, esta es una buena cacharra. Vamos a intentarlo, ¿vale? Así que vamos a intentarlo y vamos a ver por dónde podemos meterle mano. Y le vamos a meter mano, sin duda, por aquí. Así que sin más, 1, 2, 3, 4, ahí. Y vamos a intentar romper aquí para que se vaya, para obligar a la reina a ir al otro lado. Así que sin más, sale castillo, le echamos aquí a los gigantes todo el veneno. Y hacemos que la reina vaya a ir un poquito hacia la derecha. Vamos a ver si tenemos que rabiar a la reina. Yo creo que no, que con este veneno va a ser suficiente. Aunque ahora va a empezar a darle hachazos, pero no creo que tenga problemas. Así que de momento vamos bastante bien. ¿Dónde están los antiaéreos? Ahí, ahí. Así que nada, vamos a esperar un poquito que vaya yendo para allá. Vamos a ver si tenemos que controlar el DPS que le va a dar ahora.
Bien. Vamos a echarle aquí ya una. Fenómeno. Vamos a romper aquí el muro a ver si podemos. ¡Uy, va! Ha entrado ahí. ¡Pumba! No, no ha podido romper. Así que vamos a echar el rey. Y el rey se lo vamos a echar por aquí. ¿Por qué? Pues porque tenemos que entrar a ese antiaéreo que no va a entrar. Es una pena. Es una pena. Es una pena. Es una pena no tener pena. Porque no va a entrar, ¿no? Vamos a ver si consiguiera entrar. No, no va a entrar. Y aparte me voy a quedar sin reina, así que vamos a tenerle que dar al antiaéreo ya. Vamos a ver si rompe ahí para que pueda entrar al antiaéreo y empezamos con los lavas. Por lo menos un hombre. No, no ha podido ser. Así que empezamos con los lavas. Uno aquí y otro aquí. Vamos allá con el grupito. 1, 2, 3. Bien. 1, 2, 3. 1, 2. Y vamos a echarle aquí para las transiciones. Para las transiciones, porque ahí de momento va a ir bien. Y ahora echamos otro aquí. Vamos a ver, para que vaya esto rápido. Ahí. 1, 2. Bien de momento. Bien de momento. Vamos a echarle aquí ya una de fuerza. Vamos allá. Necesito esa transición rápido. Ahí, muy bien. Vamos a ver si consigo hacer algo. De momento pinta bien. No he matado ningún antiaéreo con el Queen Wall. No he terminado con ningún antiaéreo. Y eso, pues lógicamente, me va a costar mucho. Fijaros que al final me va a quedar el antiaéreo de pie, es justo el que tenía que haber hecho con la reina. Pero bueno, no soy Master Pay. Ya me gustaría, ojalá, ojalá fuera Master Pay. Quedan 30 segundos. Digo atacando. Al final cada uno tiene sus pros y sus contras, pero en este caso yo no he podido hacer nada más que esto. Bueno, de momento no está mal. Si con un poquito de práctica podríamos haber llegado. Os animo a hacerlo. 12 segundos. Un 87%. Qué pena, qué pena, qué pena. Eso rompe muros. Qué mal tirados. Ese Tesla me ha fastidiado. Porque la había hecho, ¿eh? La había hecho. Había entrado ahí tranquilamente y me la había bajado. Así que nada. Bueno, he farmeado un poquito ahí tranquilamente. Pero bueno, no mucho como quería. Así que nada. Sin más, chicos. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Like, pulgarcito, compartir. Y nos vemos en el próximo. Adiós, adiositos. Este es tu canal, YouTube, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale.